Al momento, por ejemplo, en cifras, son 90 casos que han sido atendidos directamente y todos esos 90 casos están judicializados. Es el registro de casos de violencia contra la mujer atendidos por la DEMUNA en la provincia de Trujillo. Sin embargo, resultan mínimas comparadas a las más de 4.200 denuncias presentadas en las diferentes dependencias policiales en lo que va del 2017. Nuestra provincia también maneja las propias, no son nada positivas. La Policía Nacional, por ejemplo, a través de la Comisaría de la Mujer, al momento tiene más de 4.200 denuncias. Las autoridades ediles lamentaron este alto índice, considerando las constantes jornadas de sensibilización y la severidad de las sanciones contra los agresores, por lo que vienen fortaleciendo la ejecución de talleres informativos preventivos en las organizaciones sociales de base, para dotar de las herramientas de defensa a la población. El mes de abril estamos con el soporte de la Policía Nacional, brindando capacitación, fortalecimiento de capacidades a mujeres y organizaciones sociales de base, con la finalidad que ellas se constituyan en brigadistas que prevengan en cada uno de sus distritos. En tanto, como antesala a la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, los funcionarios pretenden realizar una gran cadena humana, por lo que convocaron a las diferentes instituciones a sumarse a esta medida, que pretende expresar un no rotundo al maltrato y abuso contra la mujer. Esta iniciativa se desarrollará en el Parque González Prada este jueves desde las 10 de la mañana.